Encontraron en Miami, atrapado en una red para Túnez. Le arrancaron del mar, de las mismas caras del olvido, se lo aseguro. Oh, vaya, vaya, vaya. Y sí, decirlo en las montañas que era su hermano. Ahora has vuelto. Sí, ha vuelto. Para compartir sus alegrías, sus penas, eh, eh, todo. Nadie sale del Triángulo de las Bermudas, ni siquiera en vacaciones. Todo el mundo sabe eso. Yo la veo que ella se está haciendo la... Oh, mi pequeña ricura, Hay tantas cosas que no entiendes. El espíritu humano es algo muy difícil de matar. ¡A la mierda! Hola, opoguerreros. Hoy vamos a tratar un tema de actualidad y casi en la antesala de las navidades. Se acercan estas terribles fiestas donde de una forma atípica, la gente cambia. Aquellos que te ignoran todo el año tienen una cara amable de forma temporal, e incluso te desean unas felices fiestas y un próspero año nuevo, como si realmente les importara tu vida ahora, pero no en los 364 días restantes. Dejando a un lado el sarcasmo, que me encanta, debo señalar como muy importante el tema de hoy. Adoptar o comprar una mascota como regalo. Partiendo de la base, que estoy totalmente en contra de comprar una mascota como una mercancía, a menos que sea una raza imposible de encontrar, Debemos de recurrir a profesionales contrastados. Recomiendo la adopción en lugares reconocidos y en persona, pero jamás. Debemos adoptar a un particular y online. Nunca. Existe una mafia realmente muy organizada por la red. Se hacen pasar por buenas personas, ofreciendo perros en adopción y con fotos o vídeos de cachorros de pura raza, totalmente gratis. Eso es lo que llama realmente la atención, que perros de raza sean gratis. Tan solo lo ofrecen en adopción a cambio de varias peticiones que parecen razonablemente lógicas en el proceso. Después de una breve conversación por WhatsApp, con un español muy... lento. Lento porque tardan en mantener una conversación, online. Señalan la zona donde reside el cachorro. Que están encantados que los adoptes con fines de compañía. Empatizan con la víctima alegando que así, no fomentamos el comercio de cachorros. Impedimos el tráfico ilegal de animales, otros sufrimientos o padecimientos para el animalito, etc. Hasta aquí es toda la intro de la canción. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Todo es precioso hasta que llegamos al paso número 2, donde el estafador o estafadora envían fotografías o vídeos. Fotografías realmente bonitas y vídeos de mascotas saltando en una lujosa casa con globos, peluches y tantas cosas que hacen de un perro muy bueno. Paso 3. Solicitan todos los datos personales como. Nombre. Apellidos. Dirección para el presunto envío. Código postal. Teléfono. Dirección de correo electrónico. Y voilà. En un principio todo parece bastante inofensivo, pues son los datos lógicos a un envío por una compañía de transporte como MRW, Seur, etc. El caso es que estamos vendiendo gratuitamente nuestros datos personales a unos delincuentes. Estamos de acuerdo que no figuran DNI o datos bancarios, facilitar datos tan sensibles a desconocidos, sería realmente grave. El caso es que con ello, están cometiendo delitos leves de estafa por la red. Delitos que no superan los 400 euros, pero son tantos, que efectivamente recaudan una gran cantidad de dinero. Veamos el delito leve de estafa. A efectos penales, el delito de estafa viene definido en el artículo 248 del Código Penal. Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre. Conforme al citado artículo, cometen estafa. 1 Los que, con ánimo de lucro, utilizar en engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2 Los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. 3. Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. 4. Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos sobrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. Pues bien, el delito leve de estafa por cuantía inferior a 400 euros, va a tener lugar cuando se cometa cualquiera de las anteriores conductas de estafa, y el valor de lo defraudado no sea superior a 400 euros. Los delincuentes que algunos de ellos parecen tener la carrera de derecho, se escudan en que... Al no superar la cantidad de 400 euros, la ley no me castiga con un delito grave o muy grave, sino, un delito leve, con una pena leve. Véase el artículo 13 del Código Penal. Pero si nos apoyamos en el artículo 570 ter del Código Penal... La cosa cambia. A los efectos de este código se entiende por grupo criminal. La unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando el grupo A. esté formado por un elevado número de personas. B. disponga de armas o instrumentos peligrosos. C. disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. Efectivamente se cumplen todos los supuestos de hecho y serán punibles por la ley. En el procedimiento de la estafa en la adopción de un perrito Tzu, nos piden en concepto de gastos de envío entre 150 a 180 euros. Casi siempre por una empresa tipo O Star Union. Cuando eso es una barbaridad, pero ni no estamos acostumbrados, nos puede parecer el transporte de un ser vivo, con una cantidad relativamente normal. En los casos que yo mismo investigué, Veo varios aspectos que delatan la estafa. Los números de teléfonos que nos ponemos en contacto son con prefijos extranjeros. Camerún, Senegal, Estados Unidos, Reino Unido. Nos dicen si preguntamos, que son números de su oficina. Vemos como cito anteriormente, que son de un español lento, tardan en contestar. Efectúan un continuo corta y pega de nuestros textos a un tipo. Traductor Google. Nos contestan como si dialogáramos con el maestro Yoda. Si comenzamos una ronda de preguntas un poco más rápidas, pasan a añadir un ok, a casi todo. Bla bla bla, ok, bla ok, bla bla, ok. Las fotos de perfil son seguramente robadas de cualquier usuario de WhatsApp, por eso, dicho sea de paso, recomiendo como en otros vídeos que tengo en mi canal, un vídeo amplio de los peligros de las redes sociales. Nunca poner una foto real nuestra en nuestro perfil del teléfono, en WhatsApp, pues marcando un número de teléfono al azar, memorizamos el número y por captura de pantalla tenemos un perfil real, pero robado. Mucho menos la foto de nuestros hijos, los depredadores sexuales están disfrazados de personas normales. En el mejor de los casos, nos roban nuestra identidad, la que facilitamos para el envío del cachorro que nunca llegará. En el peor de los casos, estafan a otras víctimas en la compra-venta de vehículos igualmente inexistentes, con fotos de otros vendedores, pero con datos reales. Nuestros datos. Los fines por los que se realiza la suplantación de identidad pueden ser. Cometer otro delito. Contratar servicios de telefonía. Obtener una hipoteca o un crédito. Realizar compras tanto en tiendas físicas como a través de tiendas online, etc. Debido a la facilidad con la que puede crearse un perfil en una red social, con un correo electrónico simplemente, los casos de suplantación de identidad se han multiplicado. Una persona puede usar fotografías de otra persona sin su consentimiento expreso y crear un perfil en Twitter, Facebook o cualquier otra red, incluso utilizando también su nombre y utilizará esta cuenta para insultar o acosar a terceras personas y hasta para conseguir datos personales y bancarios de otros usuarios con los cuales continuar cometiendo otras ilegalidades. Quizá nos citen en alguna comisaría por un delito de estafa si caímos en un pequeño engaño, porque están delinquiendo con tus datos personales. La suplantación de identidad también es una acción. Típica, antijurídica y punible para el legislador. Cuando una persona se hace pasar por otra para, Aprovechando el engaño, obtener un beneficio al que no tendría derecho, está cometiendo el delito tipificado en el artículo 401 del Código Penal, que dispone que, el que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de seis meses a tres años. Las páginas donde últimamente suelen actuar es en vivo. Denuncié varios usuarios, pero la propia página de vivo solo dejan denunciar un limitado número de veces, el resto actúa sin problemas. Seguramente es muy difícil controlar tantos anunciantes y la página no es consciente de la gravedad, pero es cierto que es bastante precario el procedimiento para ponernos en contacto con la marca y denunciar los hechos y los usuarios. Mucho cuidado y jamás facilitemos online a particulares. Nombre. Apellidos. Dirección para el presunto envío. Código postal. Teléfono. Dirección de correo electrónico. Mucho más grave. Documento nacional de identidad. Datos bancarios. Si quieren adoptar a un cachorro, siempre están las dependencias municipales. Actuaremos personalmente en la adopción, pues es muy importante mirar al cachorro a los ojos y ver que efectivamente con un gesto. Este será. O no. Nuestro mejor amigo para toda su vida. Mucho cuidado guerreros y guerreras. Compartid el mensaje para terminar con estos estafadores. Has elegido sabiamente. ¿Sabiamente?